Cañices. Un aplauso para todos ellos. ¡Ya están preparados! Fantástico. Manteros y Monteras, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Nos lo explicas, maestro? Es que tenemos una historia increíble. ¿Sabéis que este concierto ha sido posible porque estábamos de gira por el país y de pronto paré en una gasolinera? Y allí una chica, de muy buen ver, por cierto, en la gasolinera, y me dice, es que, pues que los monteros, yo toco la gaita y soy de Alcañiz. Y digo, Alcañiz, mamá mía, año 97, tal, y tenéis un grupo allí, tocáis gaitas, sí, gaitas, dulzainas, de todo. Y ahí empezó todo, ¿no? Maestro, muchas gracias por esta sorpresa, ¡qué maravilla! Muchas gracias a ti, Carlos, por la oportunidad que nos has brindado de dar a conocer más allá de nuestras fronteras a la agrupación folclórica Manteros y Monteras. Tal y como él decía, fue el 31 de marzo cuando volvía de una gira, para en una gasolinera de Fertol, es una cuña publicitaria, de Zamora. Casualmente allí estaba Marisol, que ahora mismo toca el bombo y luego presentaré. Y quedó alucinada. Dijo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos, no sé qué te diría, pero quedaste cautivada por sus palabras y por su belleza. Yo más quita, I kiss to Marisol. Carlos, le dijiste a Marisol, os llamaré en breve. Al día siguiente tu hermana se puso en contacto con Diego. Con Diego Bermúdez, muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Esto es muy peligroso. Habló, él siguió contando nuestro proyecto, nuestra idea, cómo habíamos comenzado en este mundo sin apenas dinero, sin subvenciones ni ayudas, y a lo que habíamos llegado. Pocos días después, tu productora, tu secretaria se pusieron en contacto conmigo y hoy estás aquí. Muchas gracias. Bien, pues hoy desde Manteros y Monteras te acompaña, al principio, como decía, Marisol Pérez, que viene desde Nuez. La Peque, la hermana más pequeña, Diana Pérez, también de Nuez. Alfredo Esteban, de Poladura de Aliste. Sergio Cabezas, de Pino del Oro. Y Diego González, de Zamora. Y yo, paisano vuestro de Alcañices, Andrés Castaño. Muchas gracias. We'll be right back.
Mike. ¿Preparados? Es una voz que viene de Bretaña, se llama Andro. ¿Preparados todos? Vamos allá, entonces. Un, dos, abajo, un, dos, arriba. Abajo, arriba. Fantástico. Pero antes vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Aitana.
o nos los presenta él. A ver, venga, venga, rápido, rápido. Tú sitúate aquí ya de solista, por favor, de este lado. Es estupendo. Nos queremos conocer a todos. Avanti, maestro. El primero de ellos, que va a ser el gaitero solista, es Sergio Cabezas, que viene desde Pino del Oro. Nuestro profesor de gaita, Alfredo Esteban, de Poladura, que también tocó antes, nuestro profesor de gaita. Marisol, de Nuez, profesora de baile. Daniel Martín, que viene de Viñas y es componente de la banda de gaitas de Zamora. Diana, profesora de baile infantil. Diego Bermúdez, de Cejas de Alisti, también componente de la banda de gaitas de Zamora. Y Diego González, nuestro profesor de perfeccionamiento de gaita, dulzaina y batería. Muchas gracias, Carlos.
Carlos, a Moura. Alcañices, quedáis oficialmente nombrados el mejor público del mundo. ¡Sí!